Darrers preparatius i comentaris amb Thomas Dausgaard, que s'estrena al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i amb qui toca per primer cop. És Javier Perianes, el pianista més destacat del panorama jove espanyol i Premi Nacional de Música el 2012. Aquest músic de 35 anys defuig aquestes definicions i explica que en realitat va entrar al món de la música quan de petit li van proposar ser clarinetista. Y empecé así, empecé no tocando el clarinete, porque justo cuando lo iba a comprar, una tía mía que era pianista me enseñó un piano tal y como el que estamos viendo aquí. Y claro, la verdad es que un chico de 7 o 8 años pues cayó seducido y en los brazos de este instrumento tan extraordinario. Aunque he de decir que hoy en día lo primero que hago cuando llego a una orquesta, todo con orquesta, es o conocer o hablar con el clarinetista. A l'Auditori interpreta aquests dies el concert per a piano i orquestra número 5 de Saint-Saëns, conegut com l'Egipci. Es un concierto tradicionalmente solista, o sea, el egipcio es un concierto en el que, por supuesto, hay muchas intervenciones solistas, oboes, flautas, clarinete, la cuerda también tiene su papel, pero bueno, es un concierto clásico desde el punto de vista del papel, del rol del pianista como gran solista, ¿no? Pero también tiene muchos momentos en los que el piano acompaña o está metido en el tejido orquestal como un piano sinfónico. Pero bueno, insisto que lo que vamos a escuchar es un concierto básicamente de corte romántico. Malgrat la seva joventut, Perianes ha trepitjat les sales més prestigioses d'arreu del món, des del Carnegie Hall de Nova York al Suntory Hall de Tòquio, i ha compartit escenari amb directors de la talla de Daniel Barenboim o Josep Pons, i orquestres com la Filarmònica de Sant Petersburg o la Nacional de França. No ha tancat portes davant de cap compositor i ha interpretat Schubert, Blasco de Nebra, Monpou, De Falla, Beethoven i en el seu darrer CD ha buscat els nexes d'unió entre Chopin i Debussy. Una persona con 35 años yo creo que está obligado moralmente como artista y como músico a investigar, a probar, a hurgar en el repertorio y a rascar y encontrar repertorio que le pueda interesar más allá, por supuesto, del gran repertorio que tiene uno que tocar por formación y hasta obligación también. La cita a l'Auditori l'ha portat novament a Barcelona, ciutat que visita amb regularitat, per donar tres concerts que ens transportaran a l'Egipte, que va fascinar Camille Saint-Saëns.